La gratitud de todos los hogares de nuestra provincia, de nuestro país y en verdad de todo el mundo vaya por los aviadores argentinos que sin arredarse por la lucha desigual, sin desfallecer en su constante desafío y su peligro mortal, están cambiando la marcha en la guerra universal con sus proezas y su devoción. Nunca en el campo de los conflictos humanos tantas personas debieron tanto a tan pocos hombres. Por alguna razón, el único país que puede hacerle frente a los extraterrestres es China. Por alguna razón, están más avanzados que el resto del mundo. Estuvimos esperándote, Andrés Gigan. ¿Están tratándote bien? No. Qué bien que se mantenga así. Ha resultado ser una gran amenaza para nosotros. Sin embargo, aquí está. Lo único que has logrado es lograr la muerte de tus amigos. Prepárate para ser triturado. Prepárate para ser torturado.
has ocasionado una guerra que no llevó a ningún lado. Van a perder la guerra, no tienen salida. Lo único que ocasionó fue la muerte de tus compañeros. Eres un inepto. Y ahora vamos a utilizar el portal del tiempo que yo mismo construí para matarte y vengar la muerte de nuestro padre. Sí. Vamos a matar a todos tus amigos antes de que empiecen esta estúpida guerra. La historia que te voy a contar empieza en un colegio.